BF Sports Radio. Radio. Ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Como siempre, arrancamos saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país. ¿Qué tal, profe Blas Romero? ¿Cómo estás? Pero muy bien, Pablo. Saludo para vos, para todos nuestros seguidores. Y lógicamente tenemos muchas informaciones, ya sea deportivo, se cumplió la fecha 14, que ayer se enfrentaron los deportivos, en este caso el Deportivo Santaní, el equipo local, que perdió contra el Deportivo Capiatá. Y la otra información es, sí, con relación al formato del campeonato para el año que viene. Hay mucho para comentar realmente el día de hoy, profe. También está la polémica desatada de entre el partido amistoso fecha FIFA mes de noviembre entre la selección argentina y la selección paraguaya, porque también Uruguay habla de que tiene fecha confirmado para enfrentar a Argentina, la misma fecha que lo tiene Paraguay. Así es, recordemos que la fecha FIFA se va a cumplir justamente este noviembre, en donde los rivales son Venezuela y Argentina. Venezuela y Argentina. Que según la APF lo tienen firmadito con ambos equipos. Hay un contrato firmado. Hay un contrato. No, es con ambos equipos. Son empresarios con insignia FIFA. Es decir, los representantes que hoy en día operan dentro del fútbol tienen que tener, por ejemplo, los representantes de jugadores aquí en Paraguay tienen que tener autorización de, claro, la APF. De la APF, y lógicamente tiene que tener un carnet que lo habilite ante la FIFA. Ante la FIFA. Sí, sí. Bueno, no, yo tenía, decía eso con relación a, sí, los amistosos ya seguro. No, no. A Paraguay. No, y por eso te digo, pero esos amistosos, Paraguay no tiene firmado contrato con la Argentina. No, ya sé. Por un empresario. Claro, claro. Sí. Pero nos imaginamos todos que será por el visto bueno de ambos seleccionados. Es lo que esperamos. Bueno, que así sea. Se le consultó al respecto al presidente de la APF. Uruguay anunció oficialmente de que juega en la misma fecha que Paraguay con Argentina, que va a jugar Uruguay-Argentina. Tengo entendido que no es la misma fecha, uno o dos no, días, la misma fecha. La misma fecha, porque Tavares había dicho justamente que a él extrañaba que estaba figurando amistoso contra Argentina y Paraguay, porque a él se le informó justamente que el amistoso es nada más que con Argentina. Sí, no, y por eso es una polémica instalada que solamente lo vamos a comprobar seguramente llegado el momento. Pero la APF está seguro de lo que ese amistoso se juega con Argentina. Es lo único que yo te puedo decir, sacó comunicado inclusive. No, por eso te digo. La APF dice, nosotros tenemos un contrato firmado con un empresario con insignia FIFA de que vamos a jugar ese amistoso contra Argentina. Si es que no se cumple, ya veremos qué hacemos. Ya he hecho la duda. ¿Está instalado? Ya está instalado la duda. Sí. Y sería un perjuicio enorme para nuestra selección paraguaya. ¿Por qué te digo eso? Porque sí, la importancia que tiene jugar con Argentina es algo vital. ¿Por qué? Porque al técnico le va a servir jugar con Argentina y en contrapartida contra Venezuela. ¿En qué sentido? En la táctica que él ya va a tener jugando con Argentina y con Venezuela. Son dos rivales directos. Son dos rivales sudamericanos, lógicamente, y mirando cómo se le puede encarar a Argentina y, lógicamente, a Venezuela. Me imagino que las tácticas no serán las mismas entre Argentina y Venezuela. Y en ese sentido yo te digo, Pablo, que ojalá que podamos jugar con el amistoso contra Argentina. Bueno, ayer, tras finalizar la reunión en la cual la APF revió lo que ellos daban por hecho, porque hay que decirlo eso así también, porque la APF dijo el próximo martes se confirma oficialmente el cambio dentro del sistema de disputa del campeonato local, en una votación inicial donde, como decían, Olimpia perdió 11-1
donde supuestamente el único oponente era Olimpia. Sí, pero, y así fue. ¿Así fue? Así fue, por supuesto. ¿Y por qué entonces ahora cae el cambio? Y resulta que, Pablo, por la noche suceden muchas cosas. Hay asado de por medio, hay reuniones en las casas de los presidentes, se vuelve otra vez a replantear la situación y se resuelve con asadito, con algunas cositas. Y hubo esa reunión. ¿Hubo esa reunión? Hubo esa reunión, indudablemente que sí. Y primó la lógica. De repente uno no analizaron bien el formato del campeonato, que para mí el director deportivo Michel Sánchez, que es el director deportivo de la APF, se está equivocando y mucho. Y mucho, ¿eh? Él es el que da esta iniciativa para que pueda surgir. Ya sucedió con la Copa Paraguay, que hasta ahora no pasa nada. No pasa nada con no pasa Copa nada. Paraguay. No pasa nada. Y para los clubes. Tiende a terminar, inclusive. Tiende a terminar. Y otra vez este formato que saca Michel Sánchez, que no sé a quién le asesora o es iniciativa propia, en donde para mí era totalmente ridículo. Y los presidentes al principio no analizaron bien, después seguramente se fueron a la casa, replantearon la situación y hubo los llamados, famosos los llamados entre presidentes y che, ¿qué está pasando acá? Y especialmente pues, los clubes grandes, que no lo convenía, lógicamente, el formato que hizo Michel Sánchez. Y lógicamente parece que cambió toda la historia cuando Trovato salió y dijo: aquí el más perjudicado va a ser Cerro. ¿Por qué? Y por diversas razones. Misma situación que se plantea con Olimpia, con Libertad. Bueno, Libertad no tanto. Los clubes grandes, los clubes eran, Cerro y Olimpia. Por el formato que se tenía, un equipo podía haber empatado y salir campeón. Sí. Y la ridiculez mayor fue que jugar una sola rueda a los 12 equipos y después armar tres grupos de los mismos equipos. De los mismos equipos, es decir que todo lo que se jugó no sirvió. No, la verdad es que es feo. Es feo el formato que dieron y era ya el asma reír de todos. Inclusive los técnicos ya estaban opinando sobre eso. Que si se hacía eso era retroceder y no va a ser serio el campeonato. No va a ser serio. Decían, uno de los ejemplos claros, no podemos clasificar a un mundial y con un sistema de campeonato igual a este, menos todavía. Pero es increíble cuando hacen mal unas cosas, de repente pone otras cosas para que se entretengan los aficionados. Porque detrás de esto hubo, por ejemplo, que a muchos ya le estaba molestando, la incursión de la Sub-19, por ejemplo. Bueno, eso ya fue eliminado. Por eso digo. Sí. Fue eliminado la Sub-19, hay libertad sobre eso. Sobre el cupo de extranjero, para que los grandes se sientan más tranquilos, aumentaron uno más. 5. Parece casualidad. Sí. ¿Eh? Esto le conviene totalmente a los que tienen plata. Y además, el Sub-19 fue eliminado, pero hay un Sub-23 en este caso. Pero Sub-23 ya es un jugador hecho. No, el que la Sub-23 se va a jugar un equipo completo. La reserva es el que va a tener. No, la reserva va a ser Sub-23. Por eso digo, la Sub-23. Se elimina la reserva, se crea la Sub-23. Sí. Pero también, en vez de la Sub-19 en el equipo, sí, va a haber un Sub-23 que finalmente ya no significa nada. Hay muchísimos jugadores que juegan ya, más de 2, 3 jugadores juegan más de 20 años. No, ahora tenemos varios jugadores que tienen 17 años y están jugando Capiatá, la primera. Capiatá, por ejemplo. Capiatá, Cerro, Olimpia, Libertad. No, todos los equipos. Porque ve que a Iván Franco lo van a dejar al lado porque tiene menos de 23. No, en esa situación, pero lo más importante también resaltar que, afortunadamente, digo yo, reglamentaron también que la reserva deje de ser reserva y juegue jugadores de 23 años. ¿Por qué te digo eso, Pablo? Sí, tope, máximo 23. Tope. Ahí ya puede el técnico de la reserva, al que más trabaja mal es el técnico de la reserva. ¿Por qué? Porque lo que sobra en la primera, el técnico principal lo manda para que tenga ritmo y de repente a veces manda 9 jugadores. Y el trabajo del director técnico de la reserva
trabaja, no sé si trabaja, si ha de trabajar ya pensando lo que van a venir. Entonces, imposible eso. Es imposible. Imposible. Usted como técnico sabe que no, puede trabajar mentalmente, pero no en la práctica, claro, no te va a servir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí. Muchas cosas no vas a poder hacer tácticamente, sí, por ejemplo. Sí. Y la mayoría de los clubes, para no decir todo, sufre ese problema de los directores técnicos de la reserva. Ah, pero con este formato, sí, yo creo que va a ir muy bien. Creo que se escapó un detalle aquí, porque en principio se mencionó de que la sub-23 iba a hablar, jugar de la previa de la primera, pero finalmente parece que quedó descartado eso. Se quedó descartado, como sí, así prácticamente la reserva juega escondida. No juega de preliminar, que está, no, está previsto en la regla que tiene que jugar de preliminar. No está mal. Y ahora estaban analizando, o sea, en principio se consideró volver, bueno, a ponerlo nuevamente como era la sub-23 o la sub-19, pero uno de los dos iba a ser la previa justamente. Lo lindo sería la sub-19. Sí, de hecho que sí. Porque ahí pero el partido de la preliminar de la primera, justamente para preservar el campo de juego, más bien va por ese lado. Y tirar a la reserva, en este caso la sub-23, que va a ser, juega de lunes a las 7 de la mañana, no, juegan cualquier hora, a las 10 de la noche, cualquier hora, cualquier día, para que no vaya nadie a verlo. Y prácticamente, a ver, igual que las divisiones inferiores juegan en un horario imposible, y eso sucede justamente por no tener los campos de juego para la formativa, la mayoría de los equipos. Pero la mayoría tiene. Ya tiene Sol de América. Cancha auxiliar. Claro. De repente Libertad no tiene, porque Libertad alquila justamente ahí en la aviación, en donde no tiene los reglamentos necesarios para jugar de local. Entonces prácticamente juega las previas de la APF, es cancha del Temetarú, va alquilando. Y Olimpia tampoco tiene. Estamos hablando de un equipo grande. No, Olimpia tiene el Nipane. No, pero no está acorde. Aunque ahora se están jugando ahí la formativa. Está habilitado oficialmente. Está habilitado. Sí. Está bien. Pero, ¿y el de Cerro Porteño? Perdón, no es Nipane, en Villeta. En Villeta, acá sí, cerquita. En el complejo ODD. Y contamos tres. Sí. ¿Y el resto? Cerro tiene el Nipane. Por eso digo, Cerro tiene. El Parque Azulgrana. Parque Azulgrana, hermoso. Sí. En donde toda su formativa juega ahí de local. Sí. Y estamos contando tres equipos. Después Nacional no tiene. No, y tiene la mayoría, San Lorenzo, Santaní, sí, y casi todo. Porque bien se podía jugar cada uno en su respectivo escenario, pero como no es así, también la APF da esa comodidad para que lo que no tengan pueda jugar en su previo. Pero es importante esta situación que se resolvió anoche. ¿Sí? Finalmente quedó descartado el sistema que en principio se anunció para el próximo año. Se juega el mismo campeonato. Mismo campeonato, y se va a estudiar durante el 2020 para que el 2021 siga lo mismo. Y hay que mandarle un poco en el freezer a Sánchez para que recapacite un poco. Que trate de cambiar primeramente la Copa Paraguay. Que está, exactamente. Se te olvidó un detalle, profe. Se creó la Supercopa. No se va a terminar la Copa Paraguay. Vamos a poner otro nombre. No. Sigue Copa Paraguay. Sí. Se creó la Supercopa Paraguay. Y quiero saber que va a jugar el campeón, ya sea de la apertura o del clausura, pero que tenga mayor puntaje en el acumulativo. Sale un campeón de la apertura. Sí. Sale un campeón. Puede ser el mismo. Sí. En el clausura. O sí, si sale uno diferente, en el clausura. Sí. Pero el campeón que tenga mayor puntaje en el acumulativo. Si el campeón de la apertura tiene mayor puntaje en el acumulativo que el campeón del clausura, juega al campeón de la apertura. Si el campeón del clausura, si es diferente, por supuesto que si es el mismo, va a ser el que va a jugar, ¿verdad? Vendría a ser entonces, yo no estoy enterado de eso. Este sistema, más o menos, en la época que yo jugaba, ya había eso. En donde la primera rueda, el que salía campeón,
y la segunda rueda, si salía el otro, sí, se juegan entre no, no, sí no, para el campeón no, absoluto, no, prácticamente. No. Sí, no, este es lo diferente. Llamaban campeón absoluto. Sí, este es diferente. Este es el campeón contra el campeón de la Copa Paraguay. Ah, contra el campeón de la Copa Paraguay. Sí, el campeón de la Copa Paraguay contra el campeón, ya sea de la apertura, del clausura, pero que tenga mayor puntaje en el acumulativo, entre ellos dos se van a enfrentar por la Supercopa Paraguay. Ya está instalado eso también. Lo van a llamar Supercopa. Ya está, Supercopa Paraguay. Y en otros países está instalado ese. Sí. En Chile, por ejemplo, hace rato que hay dos campeonatos y el determinado campeón de un... de ese momento, por ejemplo, Copa Chile. Ahora vamos a ver qué premio le dan al supercampeón. Y porque el campeón de Clausura Apertura va a Copa Libertadores. Así es. El campeón de Copa Paraguay va a Sudamericana. Y se enfrentan los campeones y tienen que tener un premio. Y ya lo va a tener. El cupo 2 de Copa Libertadores. El cupo 2 de Sudamericana. Eso está limitado prácticamente por la Conmebol y tenemos 3. No, Conmebol pone 4 cupos para Paraguay. Está bien. Y define la APF quiénes son los que van ahí. Sí, pero nadie va a ceder. Ahí hay muchas cosas de interés. Hay interés por medio. Cuando ya le van a tocar algo económicamente a los clubes, yo creo que ahí todo está bien. Hasta ahí nomás. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. PF Sport en radio. Hola. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente. San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14.5 en San Lorenzo. Teléfono 021-575-988 y el 0981-66-4696. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Utla, San Lorenzo Ñambe. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en radio. Bien, vamos a mirar un poquito también. Hablando, varios mensajes que llegan, profe. Mirando un poquito, uno de los mensajes dice: ¿qué pasó de la Supercopa de la Liga San Lorenzana? Entre el campeón, se había hablado que el campeón del ascenso y el campeón de... Al principio yo había escuchado eso. El campeón de la primera, Barrio Guaraní, en este caso, 13 de junio, que salió campeón del ascenso. Te pregunto, ¿ahora va a haber ese partido? Y el presidente de la Liga dijo que sí. ¿Que va a haber? Sí, que se va a jugar ese partido. Pero creo que en principio, para responder a la consulta, ya que estamos hablando de Supercopa y de toda esa historia, sería ya antes del inicio del campeonato la próxima temporada, porque en este momento va a ser imposible para ambos equipos. Barrio Guaraní
no está practicando, no tiene técnico. Este año yo creo que... No. Por eso, para responderle, el presidente había mencionado en una oportunidad, el presidente de la Liga, de que esta Supercopa Liga San Lorenzana se va a jugar antes del inicio del campeonato. Es decir, si el campeonato va a empezar, pongámoslo, la primera semana de marzo, se jugaría la última semana de febrero. Cosa que ya los equipos van a estar preparándose. Vos sabés que eso es una buena idea, sí. Una excelente idea, en el sentido de que los campeones de distintas categorías, en ese caso, que esté en stand-by o un domingo antes que se inicie el campeonato, sí, jueguen ellos. Va a ser una atracción total eso. Va a ser una atracción. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver ya fútbol en esa época. Inclusive, ¿por qué no la inauguración? Ahí está. Entonces, no me entiendes más de la gente. No, es que es una buena idea. Entonces ya sabe la gente que va a ir a ver un buen partido. El inicio, y lógicamente comienza todos los actos protocolares y ese equipo que está jugando el partido va a jugar otra vez el siguiente domingo. No va a descansar. El siguiente domingo se juega la fecha, claro, la primera fecha completo. Bueno, sería... yo creo que la idea surgió de Paolo, y los dirigentes de la liga ya está con eso. El presidente decía, vamos a jugar la Supercopa. Eso está, falta definir cuándo, pero teniendo en cuenta las dificultades y todo este drama que siempre los equipos terminan el campeonato y se desintegran, entonces sería lindo, sería la inauguración. Va a ser... Se termina el pleito ese de quién juega, el sorteo y toda esa historia. Sí, ya. Se le multa 2 millones al que no desfila y listo. Sí. ¿Entiendes? Imagínese cobrar, por ejemplo, un 10, 15 mil maní para ir a ver, participar en la inauguración, dar una fiesta deportiva y ver un partidazo. Una Supercopa. Por eso digo. Ambos equipos van a querer ganarlo. Me imagino que va a ser un partidazo. Ambos van a querer figurar en la historia de la liga, porque va a ser el primer campeón. Así como Guaraní es el primer campeón de la Copa Paraguay. Lo veo muy entusiasmado usted. Yo creo que ya está en la esfera de la liga. No. Esto es un comentario nuestro, nada más. Para responder a la consulta. No, una buena idea. Que no hacen. No es algo oficial, pero veremos qué decisión toman al respecto justamente de las autoridades de la liga, y por sobre todo teniendo en cuenta de que ya el presidente lo había mencionado, de que sí se va a jugar esta Supercopa, ¿verdad? Y bueno, una idea excelente. Pienso que va a haber reuniones en donde seguramente van a resolver eso, porque sí o sí se va a jugar. Sí, es lo que el día y horario es lo que falta definir. Y seguramente ya más adelante tendremos algún tipo de información al respecto. Pablo no sabe si empezó la obra de instalación de la columna del Club Barrio Guaraní. No. Yo no tengo informe al respecto, no sé. Sé que hay un proyecto de trabajo para iluminar la cancha del Club Barrio Guaraní. Creo que hay 3 columnas instaladas. Están instaladas la mayoría de las columnas. 3 columnas, sí. Y se tenía que completar, según tengo entendido, una de las actividades que realizó el club justamente era con esa finalidad de poder recaudar para poder finalmente completar la obra. Pero no sé, hoy voy a pasar por la cancha de Barrio Guaraní justamente. Hoy practica la selección sabrosana sub-15, cancha del Club Barrio Guaraní. Y bueno, vamos a preguntar o vamos a mirar a ver si están o no están. Es lo que le puedo responder a esta consulta que me están haciendo con respecto a la columna de, o sea, la lumínica que se tendría que instalar en cancha del Club Barrio Guaraní, por un lado. Hoy se programa oficialmente lo que será las semifinales del Campeonato Nacional de Interliga en su fase departamental, en este caso concretamente del Departamento Central, profe. Que ya están los 4 equipos semifinalistas.
están los cuatro equipos en la selección de mayores, por ejemplo, está Lambareña, está sí. Aregüeña, Luque y Central versus Lambaré. Exactamente, Central, que me faltaba, justamente. Sí. Ya está en emparejamiento, inclusive. Y Luque con Aregua. Luque, un clásico. ¿Eh? Es un clásico. El emparejamiento para la siguiente etapa. Y en sub 15. ¿San Lorenzo con quién juega? Liga del Sur. Liga del Sur. Liga del Sur. Y que está clasificado en esa categoría. Sí. Y Lambareña, Central de Mayores, San Lorenzana, Liga del Sur en sub 15, Aregüeña, Luqueña en Mayores, Itagüeña, Luqueña en sub 15. El único luqueño es el que clasificó ambas categorías. Luque, sí, ambas sí, categorías. El único en este caso. Itagüeña eliminado en la de Mayores y clasificado en la sub 15. Clasificado en la sub 15. Aregüeña también en Mayores, no en sub 15. Sí, y Liga del Sur justamente completa eso conjuntamente con la selección San Lorenzana. Sí. Liga del Sur que quedó eliminado en Mayores. Por eso. Avanzó en la sub 15. En la sub 15. Bueno, hoy se va. No es que arranca Lambaré de local, no es que arranca Central de local, no arranca Aregüeña de local ni Luqueña de local. Se hace un sorteo. Hoy en la reunión de la federación. Pero este es partido de ida y vuelta. No, es partido de ida y vuelta. Sí, pero la localía. El partido de ida en este caso se sortea. Se sortea. Hoy se va a sortear. San Lorenzana acompaña a Lambareña. Y en este caso, Itagüeña acompaña a Aregüeña. Aregüeña. Así de es. Esa manera. San Así Lorenzana es. Con Lambareña y Liga del Sur con Central. Los emparejas la categoría sub 15. Pues la previa juega la sub 15 y posteriormente la de mayores. Y la localía se va a sortear hoy. Se juega el próximo domingo, eso sí. Se va a jugar. Entonces no podemos todavía preguntar quién arranca de local, quién arranca de visitante. No hay una definición todavía al respecto. Y también el día de hoy se va a programar oficialmente lo que es el inicio del Campeonato Nacional de Interliga en su fase departamental, en lo que corresponde al Departamento Central en este caso, porque en otros departamentos hace rato que vienen jugando el Interliga Femenino. Así es, la selección salonesana que nuevamente está participando en esta... Salonesana, Itagüeña y Villetana son los que... El Departamento Central. Sí. A propósito del fútbol femenino. Ida y vuelta, todo contra todo. Hablando del fútbol femenino, de repente a veces ve las informaciones y uno se siente feliz, orgulloso, ¿por qué no? De su ciudad, viendo por ejemplo la Copa Libertadores, donde Cerro Porteño pasó a semifinales. Y sí, el cuarto gol en penales, ¿quién anotó? Ana Fleitas, que siempre está trabajando también aquí en los clubes de la Liga San Lorenzana de Fútbol. San Lorenzana, ella. Ana Fleta, sí, la técnica sí, del 13. Del 13 de Reduto. Y de repente uno se siente feliz, así es, y le cupo a ella hacer una buena labor. El gol justamente del triunfo en la tanda de los penales. Pateó el cuarto penal y le dio el triunfo a Cerro Porteño, que pasó ahora a semifinales contra... A semifinales. Al Deportivo Cuenca del Guau. Partidazo fue realmente. Partidazo. El partido normal... 3-3. Sí. Y en la tanda de los penales, lógicamente, para algunos le dio suerte al equipo del Ciclón. Y buen equipo ecuatoriano. El fútbol femenino anda bien. No, va evolucionando el fútbol femenino en todos los países. Y por sobre todo, yo estoy haciendo siempre un seguimiento del fútbol femenino de todo Sudamérica y también del fútbol europeo. Y en España todos los clubes españoles que participan del campeonato, que juegan la Champions de femenino también, tienen jugadoras sudamericanas. Y en este momento tenemos ya en España también 5 jugadoras paraguayas
militando en diferentes clubes. Qué bueno, Pablo, qué bueno. Cinco jugadoras paraguayas para que las chicas que están practicando fútbol, para que aquellas que nos crean que esto termine en su campeonato local. Y esto cada día se va a ir profesionalizando. Sí. Cada día va a ir. ¿Por qué? Porque viene la ayuda viene de la propia FIFA. Jessica Pirayú, que es una de las máximas artilleras de la selección paraguaya, está jugando en España. Hay varias jugadoras paraguayas en ese sentido, que en este momento no recuerdo los nombres. Uno también acá cerquita juega en Brasil. Sí. Entonces, varias jugadoras están emigrando. En Chile también hay jugadoras paraguayas participando del campeonato chileno. Y vemos eso realmente, y hacemos hincapié siempre a través de nuestra página también en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que las chicas se entusiasmen, para que las chicas sepan de que ellas pueden evolucionar igual que los varones también, y no solamente jugar en el plano local, sino que también pueden jugar en el plano nacional, o de repente, de acuerdo a sus condiciones, ir a un campeonato, a un club, mejor dicho, del exterior. Por supuesto, está la parte deportiva, en donde ellas pueden ir yendo hacia arriba, y lo más importante es la parte económica, porque ya le dan más énfasis, claro, justamente en donde todos ya pueden tomarlo como un trabajo, como una carrera, como el fútbol masculino. Y en ese aspecto, por ejemplo, está evolucionando el fútbol femenino, no solamente acá en Paraguay, sino todo Sudamérica y en Europa, acaba de decirlo usted, ni qué decir. Y eso es lo lindo, que cada vez haya más espacio para las chicas, para que y aparte es un deporte sano. Da gusto verle a las chicas jugar, porque a veces uno dice anecdóticamente, ahí hay una chica que vos no sabes si es impresionante las cualidades que tiene, y da gusto verla, sinceramente. La selección salorenzana de fútbol femenino en la primera fecha va a enfrentar a la selección itagüeña. Arranca salorenzana de local. En principio, esto no está confirmado, me dijeron de que va a jugar el domingo a la mañana. Por el momento todavía no hay cancha confirmada, o al menos no me pasaron todavía la confirmación de la cancha, pero sería el domingo por la mañana, me dijeron en un principio. Porque al principio se habló también que se podía jugar sábado a la tarde. Sí, hablaban, decían sábado de tarde o domingo a la mañana. Yo creo que domingo a la mañana, porque siempre juegan domingo de mañana las chicas. Y apunta más hacia ahí. No, vamos a ver qué deciden. Esta tarde se tiene que hacer la programación oficial, porque este próximo fin de semana también ya está marcado la fecha del debut del inicio del Interliga Femenino en el Departamento Central. Entonces veremos cuál es la decisión que toman al respecto en ese sentido, entonces, con relación al fútbol femenino. Pero en principio se habla que va a ser domingo a la mañana. Veremos si en qué cancha finalmente termina disputándose este partido. Se programa el día de hoy, mañana ya estaremos ampliando esa información, naturalmente, con respecto al fútbol femenino. PF Sport en Radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente. San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina SRL, Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL.
Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Por venir sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021-575-988 y el 0981-664696. Embragues y frenos Universal. Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos, Zumba, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñambé. PF Sport Producciones, teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport es radio. Bien, el Deportivo San Lorenzo, profe, se viene preparando también para lo que va a ser el próximo compromiso. Hablábamos de Capiatá Santaní justamente en el inicio del programa. Capiatá que saca una victoria que lo saca de la zona de descenso, lo baja a General Díaz, y entre General Díaz y Capiatá, ¿quién está? San Lorenzo está en tercero de abajo. Santaní es la zona roja del descenso, como que bien te dije ayer que ya no tiene cura. Perdió nuevamente. Ahora viene de visitante ante San Lorenzo. Por supuesto, General Díaz, que cayó justamente en zona roja del descenso. Y después ya está San Lorenzo, el Deportivo San Lorenzo. ¿A Capiatá pasó? Claro, estaba un peldaño más arriba. 1,112. Al igual que... Y 1,111 tiene San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, o sea, tiene un 1,111. ¿Uno? Sí. Sí. Y por encima está... Capiatá 1,112, ahí mínima. Y después viene Deportivo Luqueño. Y después River. Y River ya está. Pero ahí. No, hay mucha diferencia. No, hay una, dos entre los cuatro, bien pegaditos. Quiere decir que lo que se viene en esta próxima fecha hay que sumar. Por eso digo, y de repente nadie quiere caer en esta situación donde está el Deportivo San Lorenzo. ¿Por qué? Porque ya jugar al filo de la navaja. Al filo de la navaja en el sentido de que ya hay una pequeña presión o una gran presión, como lo quiera llamarlo, porque los partidos hay que ganarlos. ¿Por qué? Porque ya hay varios equipos que te está disputando justamente la zona roja para salir de ahí. De repente vos al ganar no tenés problema. Que se vean ellos. Pero en este caso viene Santaní, que vamos a jugar de local este domingo, y después nos vamos a Capiatá, que ese sí es el rival directo. Santaní ya no lo es. No, pero hay que ganarlo. No, de hecho que no, que sí hay que ganarlo. Por eso digo, ese ya lo tenemos que tener como ganado. Para que vos puedas. ¿Es tan fácil, profe? Estamos siempre en el supuesto. Porque uno al decir no vamos a ganar, ya te dan por pesimista, pero están resultados que puede ganar, empatar o perder, pero a Santaní hay que ganarlo. Para que podamos seguir chance importante de permanecer en primera división. ¿Por qué te digo esto? Porque el enfoque futbolístico, hablando, mirando desde afuera, está levantando Capiatá. Yo te había dicho hace 15, 22 días eso. Tres partidos consecutivos que gana. Y yo te dije antes, no estoy hablando después del resultado. Lo veía bien a Recalde cuando se le vio la mano del técnico. Y de repente le desnudó, de paso habló un poquitito de eso, que a veces un cambio es bueno y a veces no funciona. Por eso que es vidrioso este tema de cambiar los técnicos. Pero alguno se arriesga, en este caso el Deportivo Capiatá se arriesgó.
lo sacó a Héctor Mareco, que no ganó ningún partido, no metió ningún gol, e inclusive son estadísticas nefastas para un técnico. Muchos jugadores de experiencia en el equipo que no le anduvo, no le respondió, y se fue, hizo todo lo contrario. Jugó con tres jugadores de jerarquía. Hablamos de Paredes, Aranda en el medio y Sasa arriba. El resto, juveniles. Y hasta aquí ha ganado 4 partidos, invicto, ni siquiera ha empatado. Incluyendo la Copa Paraguay, por supuesto, que está clasificado en semifinales. El Deportivo Capiatá. Está instalado en semifinales. Una campaña excelente en 4 partidos que ha cambiado todo. Sí. Y hoy amanecimos que le sacó de la zona roja del descenso, jugando bien el Deportivo Capiatá. ¿Y por qué te hablo de eso? Porque ese es lo que no conseguimos todavía, esa tranquilidad futbolística hacia el Deportivo San Lorenzo. Tiene mucho altibajo. El último partido que vimos contra Cerro Porteño, siempre sostengo que podíamos haber ganado, no nos atrevimos a ganar y el resultado ya está a la vista. Contra Luqueño mostró una faceta importante del Deportivo San Lorenzo. Volvimos la siguiente semana contra Cerro, bajar de nivel, y toda la incógnita para este domingo, lógicamente, contra el Deportivo Santaní, que no está jugando mal, ¿eh? Está sacando puntos también importantes, y de hecho que no mantiene en la duda el Deportivo San Lorenzo, pero le tenemos fe. Hay jugadores, como yo siempre le digo, y por supuesto, lógicamente, que se ilumine siempre nuestro técnico Sergio Ortema para que pueda armar el mejor equipo para ir sorteando estos partidos en la recta final que ya estamos viviendo en esta clausura. Bueno, un rival a la cual indudablemente hay que ganarlo, teniendo el objetivo de la permanencia, y más todavía un Santaní que con la derrota ante el Deportivo Capiatá, de hecho va a venir ya con una motivación muy caído. Y está demostrado, Pablo, los equipos que han bajado anticipadamente de la división primera ha jugado con tranquilidad, ya no tiene la presión de que tiene que ganar los partidos. Entonces es complicado. Se ha demostrado, sucedió con Sportivo San Lorenzo, que anticipadamente me acuerdo que ha bajado de categoría y casi los últimos partidos ha ganado todo, y con otro equipo inclusive. ¿Por qué? Porque la presión se desató. Entonces los jugadores entran, juegan tranquilos, hacen generalmente lo que saben, sin ninguna presión, y son equipos que te apeligan de sobremanera. Y lógicamente el equipo que está necesitando ganar, siempre hay ese plus de presión, de que hay que ganar. Eso para tenerlo en cuenta nada más. Y estadísticamente ya te estoy diciendo que ha demostrado clubes, incluyendo al Sportivo San Lorenzo, pero no hay margen de error. A partir de ahora, Sportivo San Lorenzo tiene que ganar su partido. De esto, 8 fechas queda. 8 fechas. Según la fecha 14, quedan 8 fechas. Imagínense. Y tienen que ganar 3 partidos más para lograr su permanencia. Tranquilidad total. 3 partidos. Para permanecer, sin pensar en otra cosa. Y sí, va a tener 49, casi. Yo creo que entra en Copa Internacional con ese puntaje. Porque ahora tenemos 40. Partido San Lorenzo tiene 40. Con 3 victorias, 49. Estaría ahí cerca de alguna Copa Internacional, pero se salvará tranquilamente con esos partidos que usted está diciendo. 3 partidos ganados. PF Sport en Radio. Radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente. San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, lanchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería. En general, Ferrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL.
Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Por venir sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021-575-988 y el 0981-664696. Embragues y frenos Universal. Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos. Suba Robler, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñambé. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en Radio. Para confirmarle nada más a la gente, la selección salvadoreña sub-15 va a enfrentar a la selección de la Liga del Sur. Eso. De esa manera está el emparejamiento. Hoy, esta tarde, se reúne la Federación Central de Deportes para la programación oficial de lo que va a ser los partidos correspondientes al fin de semana, tanto para la selección de mayores como para las selecciones sub-15. Reitero una vez más, se va a hacer un sorteo. No es que está preestablecido quien arranca de local, quien de visitante. El sistema de disputa del campeonato establece de que ya en esta fase se hace un sorteo para ver quién arranca de local, tanto también para en el caso de la selección salvadoreña de fútbol femenino va a arrancar de local. Hoy se programa, esta tarde vamos a ver en qué cancha se va a jugar, día y horario oficial también. Lo que nosotros veníamos mencionando que va a ser domingo a la mañana es porque nos dijeron en principio de que podría jugarse el domingo a la mañana, o pareciera ser que hay una preferencia de jugarse el domingo por la mañana, pero todavía no es oficial eso. Esta tarde recién va a ser oficial. ¿Y San Lorenzo dónde jugaría el local, Bob? Y hay 4 canchas habilitadas que todavía hasta ahora no se resolvió, ¿verdad? No, todavía. 13 de junio. Lo más probable, 13 de junio. Lo más probable. Barrio Guaraní, cancha del 12 de octubre, Galleí, y la cancha del Rayadito. Son la 4, cancha del Rayadito. Son las 4 canchas habilitadas para jugar de local la selección San Lorenzo. Y está supeditado también que algunos clubes tienen escuela de fútbol los días domingos. Yo creo que, de acuerdo a lo que consulté, Barrio Guaraní tiene actividad el domingo a la mañana. Por eso digo. Sí. De repente hay que mirar también si 13 por ahí tiene. Pero ojalá que se juegue en el Wonder Wall. Una motivación importante. No creo. ¿No cree usted? No. No, por, digo. Por, ese está descartado. Para no, el domingo. Digo un deseo nada más. Porque el domingo juega el domingo. Es difícil. Sí. Descartado totalmente. Porque descartado. A Sergio Ultemann. Al campo de juego lo reserva para netamente para la primera. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Más bien sería entre. Yo creo que las dos alternativas que quedan, o cancha del 12 de octubre o cancha del 13 de junio. Y por ahí estamos apuntando. Pues son las canchas que están habilitadas en este caso para que la selección pueda ser de local. Las canchas del 12, por ejemplo, el campo de juego es muy lindo. Sí, la cancha del 12. No es tan grande, no es tan chico. Inclusive la última fecha cómodo. Que jugó las mayores, se jugó ahí. Sí, así es. Previeron todo, por la boleta de entrada se daba una silla a la afición. Es decir, de esa manera se suplió la falta de gradería. Exactamente. Al comprar la entrada, una silla. Así era ese partido que la de mayores jugó contra Fernandina, así que es. Se jugó ahí en la cancha de 12. Sí, estuvimos nosotros ahí en la transmisión con sí. Javier Benítez. Y
ojalá que no llueva unos días antes. ¿Te acordás que los jugadores de ambos equipos, San Lorenzana y Fernandina, se caían todos de balde los jugadores? ¿Por qué? Porque el campo de juego. ¿A vos le culpaba la lluvia? No, yo no le culpo a la lluvia. Se caían ambos. Sí. De ambos equipos. Pero más a de San Lorenzo. Por eso yo en un determinado momento le pregunté a Javier, ¿cuántos jugadores hay en fila del 12 de octubre que está militando en la selección? Sí, 13. Y contamos, justamente sí, tuvimos la ayuda de Paolo y encontraste 3. Y que otro también que habitualmente está jugando en otro equipo, pero que pasó por ahí también. Pasó por ahí, sí. De repente nos preguntábamos eso para... porque es importante conocer la cancha. Ya, me imagino que habrá jugado en la lluvia, época de sequía y todo, pero en ese partido, Paolo, bueno, ya pasó. Ya, lo dejamos eso ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, mañana ya estaremos ampliando toda la información con respecto a la sub-15, con respecto a la selección femenina. Ah, Paolo, nos olvidamos de un clásico sudamericano esta noche. Hoy se juega. Boca, hoy se juega 21:30 horas el partido. Paolo, tranquilo, Paolo. El partido de vuelta ya, en este caso, en la Bombonera. Sí. En donde hay mucha polémica entre el técnico Gallardo y el periodista ahora que fue también jugador de Boca, Cassini. Y hay una serie de que ellos siempre saben armar para que pongan interés, pero esta noche no vamos a perder este partido. ¿Quién gana? Y me arriesgo a decir que el finalista va a ser River. No voy a decir que gane, pero va a ser finalista. Bueno, no puedo apostar entonces. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. PPF Sport, el campeón en audiencia.